noches. Hola. ¿Cómo te llamas? Mariela Flores. Mariela, ¿de dónde vienes? De La Habana. Uh-huh. Y soy hispano-cubana. Mi abuela era asturiana y he venido fundamentalmente para hacer lo mejor posible para honrar su memoria y la de todos los emigrantes españoles que salieron con la maleta y con todo su orgullo dentro de ella a buscar un futuro incierto. Cuando quieras. There's so trabajado en musicales, entiendo. La música, sí. Musicales... Mira, ya te están llamando en musical. ¿Pero no has trabajado en musicales, de verdad? No. Es que yo alucino. Que no hayas trabajado en musicales, a mí me parece una soberana injusticia. Porque además, a veces hay gente que canta muy bien, pero no es capaz de transmitir y de vivir e interpretar lo que está cantando. Y es que tú lo haces todo. Me has encantado. Muchas gracias. Ay, ay. Mariela, es que cantas muy bonito, colocas la voz muy bien, sobre todo en los agudos tan complicados y haces que sea un gusto escucharte. De verdad, es un gusto. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Te doy un sí. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Pues yo te doy un no. Mira, ya estamos. ¿Y eso? ¿Por ya qué? Ya estamos. ¿Qué ha pasado? Por llevar la contraria, por llevarme la contraria. Porque yo quiero que pasen cosas. Y a veces para que pasen cosas hay que sacudir a la persona. Y te voy a sacudir, en el sentido figurado de la palabra, para que me digas la próxima vez que has ido a 40 castings y te han cogido en los 40. Porque si no, en este país no habrá criterio. En este país yo quiero pensar que hay criterio. Y tú mereces estar en un musical. Y cuando vengas y me digas que has trabajado en un musical, te daré un sí.
creo, de verdad, o sea, creo que no se merece un Estoy reproduciendo en este concurso lo que está pasando ahí fuera. Esta mujer merece estar en todos los musicales pero de este país. Pero no tienes que representar eso. Es que tú tienes que darle a ver al mundo lo que esta chica Oye, yo le tengo que dar el voto que yo quiera. Pero es que, los, es que está votando mal, porque está votando por otras cosas. No, estoy votando por la realidad de esta mujer. No, no, estás votando por lo que pasa fuera para hacer ver a los de fuera. No estás votando lo que acaba de hacer. Muy bien, Edurne, muy bien. Tienes que votar lo que ha hecho ella. Risto, yo te quiero decir algo. Las injusticias no se curan con injusticias. Nos enrocamos en sitios que no merecen la pena. Él dice que no. Yo digo pero que no. Tú sabes cómo funciona este programa, ¿no? Sí. Que con tres síes ya es suficiente. Entonces, ¿qué más nos da? Porque me da rabia, porque se merece los cuatro. ¿Qué más nos da? Vale. Pero es que te va a dar rabia siempre, porque Risto es así. Desde el cariño, sabes que te lo digo. Ya, gracias. Venga, yo Mariela. Venga. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Me da pena que te vayas solo con tres. Yo confío muchísimo en ti, así que te doy el sí y te iré a ver a los musicales, lo prometo. Muchas gracias. Te volveremos a ver. Muchas gracias a todos. Eso. Espera. No, ahora no. Sí. Ahora no. Sí. Ahora no. Sí, te doy el sí de Risto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Te ha gustado el vídeo que acabas de ver? Pues si quieres ver más, suscríbete al canal de Got Talent España.